Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día voy a mostrarles cómo cortar esta pieza. Vamos a coger esta pieza que está aquí en malla plástica. Y lo primero que tienes que hacer, como dije en mi video anterior, si no lo has visto, pues te invito a que vayas y lo vea, que es cómo leer un gráfico de malla plástica. Es importante que tú sepas leer un gráfico de malla plástica. Ya yo verifiqué que estuviera correcto, porque hay que verificar que esté correcto. Y por eso tú ves aquí las correcciones. Miren, aquí está tachado este número. Ahí está tachado el número ese. Este número fue tachado porque es el incorrecto. El correcto es este, que está aquí. Y luego, pues, conté primeramente, antes de hacer eso, pues, se cuentan vertical y horizontalmente las líneas, no los agujeros. Entonces, esta es la forma en que yo trabajo. A mí me gusta ponerle todos estos números para saber cuánto tengo que contar. Cuando yo pongo aquí 11, significa que no voy a cortar 11, voy a contar hasta al número 10. El 11, pues, no se corta. Aquí voy a cortar los 9 y después aquí corto 3. Es la forma en que yo trabajo. Pero si eres principiante, yo voy a cortar esta malla plástica. Primero hay que cortarla primero antes de comenzar a cortar nuestro gráfico. Y este es 16 por 24. Creo que este no me va a dar porque es muy chiquitito. Dudo que tenga 16. Verificamos. Primero tenemos que, pues, tener nuestra malla plástica. Voy a contar 16 por 24. Puedes contar con unas tijeras, con la misma aguja, con lo que tenga disponible. ¿Ves? Te voy a contar una varita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí yo tengo la. Para poderle mostrar. Esta parte es un poquito difícil. Me gustaría mostrársela de otra manera, pero no tengo disponible otra facilidad. Mi lazo se dañó y pues ya no puedo trabajar lo que era en la videograbadora, que era más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 y 24. Aquí estamos en 24. Voy a cortar ahí con mi tijera. Entonces, este canto lo voy a retirar porque no necesitamos tanto. Solamente necesito trabajar en un pedacito de la malla plástica. Esta malla plástica, como es la más dura, es un poquito fuerte de cortar. Entonces, por acá, recuerden que yo corté por aquí. A ver dónde fue que yo corté. Ya se me perdió el puntazo. No sé dónde fue que lo corté. Pero bueno, vamos a contarlo de nuevo. No pasa nada. Aquí. Por aquí es 16. Ahí voy a cortar completamente el pedacito de malla plástica para poderlo trabajar. Este es el pedacito. Vamos a retirar esto de aquí del medio. Aquí, así me quedó. Ahora hay que limpiar toda esta área que yo le había dicho que hay que limpiarla antes de comenzar nuestro trabajo. Puedes dejarlo así, pero a mí me gusta quitarlo para que no se me confunda. No es necesario hacerlo, pero lo puedes hacer. Lo voy a dejar así para que ustedes lo vean, porque voy a estar trabajando con un mal. Empezamos contando por aquí. 1, 2 y 3. Ahí estoy. Empezamos por aquí. 1, 2 y 3. Ahí está la línea 3.
1, 2 y 3. Después voy a contar 1, 2 y bajo. Cuento 1 y 2. Entonces aquí tengo que contar 1, 2 y 3. Subo aquí, cuento 1, 2 y 3. Ahí está. Después cuento 1 y 2 nuevamente. Cuento otra vez 1 y 2 y voy a bajar. Y cuento 1, 2 y 3 hasta ahí. Ahora voy a subir acá. 1 y 2. Ahí estoy. Después voy aquí. Hacer 1, 2, después hago 1, 2 y 3, hasta aquí, ¿ves? Ahora tengo que contar 11, perdón, 9, tengo que contar 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Hasta aquí está supuesto que yo llegue en 9. Después tengo que contar 11 para abajo. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta aquí. Hasta ahí tengo que contar. Voy a mirar mi malla plástica para que se me haga más fácil y se pueda ver en la pantalla. Voy a hacer 1, 2, 3 y hasta aquí llego 4. Vamos a ver. Ahora tengo que contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se ve un poco complicado, pero es bien fácil. Lo que pasa es que como lo estoy haciendo en cámara, pues se hace un poco complicado para poder trabajar. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí llegamos a 4. A ver si es verdad que conté bien. Vamos a ver si conté bien. Porque cuando uno está en cámara, las cosas le salen un poquito chuecas. Okay. Se movió la cámara. Disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí. Esa no se cuenta. Vamos a buscar este palito de aquí. Disculpen que estoy peleando con la cámara, pero está... Esta forma de ponerlo, pues no me ayuda mucho. Voy a eliminar esta línea. Déjame eliminar esta línea que hice de más. Con un poco de acetona, esto está seco, se secó. Vamos a dejarlo así, pero ya saben que la línea esa no va. Solamente va... 1, 2, 3, 4. Ok, ahora voy a subir aquí. En este lado. Voy a subir hacia arriba. Se cuentan 11. Recuerdan que se cuentan 11. Voy a virar para el otro lado. Aquí voy a contar 9 en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí. Y de aquí para allá voy a unir esta línea con esta línea. Disculpen los jegueros. Pero cuando tú estás en cámara, lamentablemente no es tan fácil trabajar. Aquí pueden ver toda la marca, el dibujo hecho en la malla plástica. Ahora lo que se hace es proceder a cortar este completamente el proyecto. Porque ya está puesto aquí y lo único que tenemos que proceder es a darle el corte final siguiéndonos por las líneas estas que están aquí. Espérate, esta luz me tiene ciega, la luz me tiene ciega. Cortamos aquí por este lado, ahí.
voy a cortar un poquito más aquí, ahí. Ahí está. Después aquí hacemos lo mismo. Uno, dos y tres. Hacemos lo mismo aquí. Uno, dos y tres. Procedemos a cortar acá también, sacando toda esta área. Ahí. Y aquí también contamos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está cortado. Cortamos aquí de nuevo. También lo puedes hacer así. Uno. Cortamos uno, dos, tres, hasta tener los cuatro. Y ahí tengo los cuatro. Ahora tengo que cortar esta parte de aquí también, con mucho cuidado de no cortar las áreas que están pintadas de negro. Recuerden que las áreas que están pintaditas no las puedes cortar. Esas áreas son importantes porque ese es el dibujo que tú estás cortando. Tienes que cortar fuera de la línea. La línea negra no se corta. Ese es tu dibujo. Tú no puedes cortar encima de la línea negra. Perdón, dije roja, disculpen. Negra. ¿Eh? Y este cantito también lo cortamos aquí. Recuerden de eliminar sus pedacitos dentro de un zafacón, un container. No lo dejen caer el suelo porque los nenes pequeños y las mascotas se lo pueden comer. Ahora vamos a proceder a buscar todo eso porque eso no se puede quedar así. Si deseas, lo puedes dejar así para utilizarlo como molde. Pero si lo vas a utilizar, te recomiendo que le bores toda esa tinta con acetona. La acetona es la que se utiliza para sacar el esmalte de las uñas. Con eso te va a salir todo esto. Miren, con la acetona vas a sacar toda la marca. Si vas a usar el molde para trabajar en él, hay que sacar toda la marca esta con acetona. La acetona te va a retirar toda la marca. Pero si vas a trabajar con blanco, pues obvio, se va a notar la marca. Por lo tanto, te sugiero que la bojes bien bojada, todo lo que tú puedas bojarla, para que ella se le vaya la tinta. Miren, yo le paso por los dos lados porque a veces la tinta se va para el otro lado y se coge. Miren aquí, miren aquí. Ok, lo voy a pasar otra vez de nuevo con otro algodón limpio hasta que yo vea que no sale tinta. Cuando yo veo que ya no sale tinta, significa que ya la malla plástica está limpia. Ok, miren, todavía la marca se ve porque yo la estoy viendo. Miren, voy a tratar de nuevo pasar por aquí para recoger toda la tinta que quedó del marcador, que pueda estar en la malla plástica. Miren. Ok. ¿Ve que todavía tiene tinta? Ok. Yo lo voy a hacer por los dos lados. Yo hago este procedimiento por los dos lados. Pero como yo casi nunca corto así, cuando corto así es cuando el dibujo es bien complicado y bien difícil. Entonces es que tiendo a dibujarlo. Pero mayormente yo lo corto a ojo. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean que hay una alternativa para poder bregar con la malla plástica. Ahora se ve un poquito más limpia porque tú le vas a pasar el algodón con acetona hasta que tú veas que el algodón sale completamente blanco, que no sale tinta. Después que tú haces todo este procedimiento, vas y lo vas a lavar con agua y jabón y luego procedes a secarlo para que no se quede con el olor a aceitona, que huele un poquito feo, y también para poder trabajar mejor y uno va a trabajar un trabajo que huele a acetona, obvio. Así que lávalo con agua y jabón y lo secas bien. Aquí está cortado.
Ya lo limpié, está completamente limpio y lo lavé con agua y jabón. Miren aquí el gráfico, vamos a sacar este del medio. Miren el gráfico aquí con el corte, ¿no? Completamente cortado los dos. Ahora lo que procedo es a limpiarlo. Limpiarlo significa sacarle toda esa pelusa que tiene ahí levantada con una tijera. De esta manera, ese lado no hay que limpiarlo, solamente hay que limpiar. Utilizo este envase, es un obvio, es una olla, disculpen, pero es lo único que tengo como zafacón, porque si pongo un zafacón aquí sería muy grande. Así que voy a utilizar este envase para poder sacar todas esas pajitas. Okay. Sé que algunas van a volar fuera, pero no importa. Hay que tener cuidado cuando cortas aquí, porque tiende a volarse los pedacitos. Miren acá. Aquí también. Hay una manera en diagonal de cortar así en diagonal, como lo estoy haciendo yo aquí. Pero en esta hay que tener mucho cuidado, porque se te puede cortar más de la cantidad y eso no es lo que queremos. Ahí con cuidado. Obvio, yo corto más rápido aquí en cámara, pues obvio, estoy cortando poco. Más lento, más bien quise decir. Espérate, que la cámara se me... Yo no sé por qué la cámara se me pone opaca, disculpen. No quiero que la cámara se ponga opaca. Ok, déjame sacar la olla del medio porque no me deja trabajar. Verdaderamente no me deja trabajar y así yo no puedo. Sé que van a volar los pedacitos, pero yo no me preocupo tanto porque uno, no tengo mascota y tampoco tengo niño. Así que eso y después yo lo bajo y no hay ningún problema. Pero para ti te recomiendo que si tienes un zafacón pequeño, te va a salir mejor porque tú no vas a estar en cámara. A mí se me hace complicado porque estoy aquí en cámara mostrándola a ustedes. Eso es lo que pasa. Pues entonces, esto es lo que yo voy a proceder a hacer. Por todo alrededor, ella tiene que quedar completamente lisa, sin esos palos levantados para arriba. Miren, eso es lo que yo estoy haciendo con mucho cuidado para que no se me vaya a dañar aquí. Puedo utilizar esta técnica que es de cortar poquito a poquito. Así, uno. De cortar poquito a poquito para que no se vaya a dañar. Yo la muevo de diferente forma. Cuando yo estoy cortando la malla plástica, yo la muevo a la forma que se acomode a mí para poderla cortar mucho mejor y no se me haga tan complicado. Esa es una forma. Tú lo cortas como a ti se te haga más fácil. Pero recuerda que tienes que hacerlo con mucho cuidado para que no se te vayan a cortar las varitas importantes. Voy a hacerlo fuera de cama y de cámara, perdón, fuera de cámara y le muestro. Miren, ya le corté todas las partes. Ahí pueden ver que está cortado. Pero si tú quieres que quede un poquito menos asperoso, con una lima de uña le puedes hacer así para bajar un poco las líneas. Y no se vean tan como aquí, tan levantada. Aquí está un poco levantada. Ahí me quedo un poco levantada, ¿ves? Ahí, ¿ves? Y con la lima de uña, pues entonces le vas a dar un poquito, no mucho, un poquito, para que ella vaya. Si tú quieres las puntas más redondeadas, no las quieres tan pronunciada, tan cuadrada, pues entonces esto te va a ayudar un poco a alisar lo que es esas líneas y queden mejor. Pero recuerden hacerlo con suavidad y así ellas bajan un poquito. ¿Ves? Pero yo casi siempre no uso lima, lo que uso es la tijera. Se me hace más fácil hacerlo con la tijera y así está tu dibujo, ya tu molde
listo y preparado para ponerle el hilo. Miren qué lindo quedó. Bello, precioso. Como ya le dije, lo puede hacer con marcador permanente, el boja. Dice permanente, pero vas a borrar con acetona. La acetona te va a quitar todo lo que es el marcador negro. Tú lo vas a pasar hasta que quede el algodón, el pañito, lo que estés utilizando para bojar, quede completamente clear del color del material que estás usando. Si es blanco, quede completamente blanco y ya no salga más tinta. Así que tu molde está listo para poner el hilo. Mira qué belleza, quedó espectacular, precioso. Así que esta es una alternativa muy fácil para ti. Si eres principiante, te aconsejo que comiences así. Se te va a hacer más fácil y no se te va a dañar la malla plástica, porque recuerden que la malla plástica, pues obvio, no es barata, tiene su costo y por lo tanto queremos ahorrar material. Así que nuestros cortes tienen que ser precisos, tienen que ser bien hechos para no dañar la malla plástica y que esa malla plástica pueda rendir para muchos proyectos, que es lo que queremos. Así que espero que este video te sirva. Cualquier pregunta, sugerencia, me lo dejas en los comentarios, que yo con mucho gusto le estaré contestando. Así que será hasta el próximo video y bye bye.